Estoy, sé por lo que peleamos, y, y lo que pasa es que pues, hay un entorno eh, hacia afuera que a lo mejor no lo sabe. Tenemos que buscarte en la puerta cero, pero a base de, de jugar en campo ofensivo, a base de tener el valor. Pues lo afrontemos como, con la intensidad y con la, con la manera que hay que afrontar un partido de esas condiciones. Yo ya se lo he dicho al equipo. Vamos en casa, volver a la senda de la victoria en casa y, y concatenar dos victorias consecutivas sería fantástico. Este año creo que ha cambiado muchos jugadores y creo que es un, un equipo muy distinto al de las temporadas pasadas. Qué tal, muy buenas noches. Es viernes de previa en Popular Deportivo Diario y vamos a comenzar ya con el resumen de lo que nos espera este fin de semana. Fernando Carrillo, muy buenas noches. Muy buenas, Felipe. Amplio resumen de lo que vamos a tener por delante en este programa, en el que también vamos a tener una entrevista especial con Antonio Saura, que es candidato a la presidencia del Murcia Club de Tenis, elecciones que se celebran el domingo y lo entrevistaremos en la segunda parte del programa. Ahora comenzamos con fútbol, con segunda división y con el UCA Murcia que regresa a casa, donde le, la verdad que le está yendo peor las cosas. Y está sumando menos puntos que a domicilio para enfrentarse al Numancia. Eh, es muy pronto todavía. Eh, aunque la clasificación, pues mantiene ahora mismo en estos momentos a Lucas Murcia en penúltima posición, con 15 puntos. Tan sencillo como conseguir tres y salir de ahí, además contra un rival directo, como es el Numancia, al que se van a enfrentar este sábado a las seis. en la condomina algo que venimos viendo en el último mes una derrota en casa el equipo cerca del descenso luego el equipo fue a Vallecas consiguió una victoria y otra vez en mitad de tabla pero de nuevo eh, volvió a casa y sobre todo después esa derrota fuera en Tenerife que ha condenado al equipo a estar en pues, penúltimo y bueno pues una situación crítica en cuanto a puestos eh, no tan mala en cuanto a puntos ya que como dices pues solo con una victoria el equipo ya estaría fuera de ella parecería que todo está resuelto que ya no hay ningún problema pero sí que bueno, una situación que ha tenido o ha necesitado un toque de atención, de una, un trabajo eh, mayor con la plantilla para tratar de salir de ahí. Y que además eh, todos los partidos están siendo disputados por parte de Luca Murcia, llegan hasta el final, el otro día se ponen por delante eh, en los primeros compases frente al Tenerife, pero se regalaron dos goles que le costaron la derrota. Sí, seguimos hablando de esos errores defensivos, de esa fragilidad que prácticamente en todas las jornadas, eh, en todas casi, le ha costado eh, goles importantes y sobre todo puntos que se ha ido dejando el equipo y que le ha metido en esa situación. Pues se va a enfrentar precisamente al Numancia, un equipo que también está muy cerquita en cuanto a, a posiciones y que, aunque es un conjunto veterano en cuanto a, a la categoría, que ya tiene bastante experiencia, además siempre coqueteando con la zona eh, baja de la tabla, pues ahí estamos viendo imágenes de entrenamiento, es el rival que va a llegar a Murcia para, para enfrentarse mañana en la Condomina. Vamos a ver eh, eh, cómo plantea el partido Salmerón porque también fuera de casa es un equipo muy reservón en el Nuancia que posiblemente le ceda el protagonismo de la pelota al conjunto universitario. Y lo peor ahora mismo de, del equipo universitario es ese miedo, esa fragilidad que puede tener el equipo si las cosas se le ponen mal, si el equipo empieza perdiendo, o si no le entran las ocasiones que pueda generar esa inseguridad, sobre todo a nivel defensivo, y que le pueda costar más en la parte final del encuentro ante un numancia, como dices, que de momento se está fuera del descenso por poco, dos puntos más, 17 suma en estos momentos, y que va a esperar el, el rival, el, el error, y que seguro que lo aprovecha. O sea, al menos nos cuenta mejor cómo es este en Numancia que visita la condomina. Numancia es un equipo, pues como todos, fuerte, con calidad, con, con eh, calidad individual, eh, con Manuel Moral, eh, jugadores importantes. Eh, yo creo que, que es un equipo, pues como todos, eh, compensado, un equipo que, que, que bueno, que hasta hace la semana pasada, que ganó en el último minuto al Valladolid. Eh, bueno, pues estaba también con una circunstancia muy parecida y, y estamos todos igual, con, con, con ganas de conseguir esos tres puntos que son los que al final nos hacen avanzar en, en esa competición. Pero eso es un equipo muy equilibrado, un equipo que tanto defensivamente como, como creativo, como arriba, pues eh, con una gran igualdad y un equipo muy compensado. Sobre todo eh, es un partido, va a ser un partido pues, con una gran dificultad, como son todos en Segunda División. A. Bueno, pues vamos a ver si se salda con mejor resultado que los últimos en la condomina, que le está costando mucho al conjunto universitario rasgar tres puntos. Hasta ahora, ante la Almería, ha sido el único partido que se ha vencido como local. Y además, se hizo con claridad, con una goleada eh, que parecía que cambiaba un poquito el, el signo de esos primeros partidos como local, pero bueno, eh, no, ha, pues, no ha sido posible mantener esa, esa dinámica y le está costando, lo, lo viene diciendo Salmerón todas las semanas, fuera el equipo tiene unos números mejor de los esperados, pero en casa eh, se está atragantando. Ese es el debe. Eh, la clasificación en estos, en estos momentos de la temporada pues no quiere decir nada, siempre lo comentamos, eh, quedan muchos puntos por disputarse, es larguísima, pero claro, la, hay mucha gente también que tiene el foco puesto sobre José María Salmerón y sobre esto hablaba también en esta rueda de prensa que ofrecía esta mañana. La verdad que no, yo no siento ni, ninguna presión de, de nada, eh, estoy muy habituado realmente... De, presión de, de, del, del entorno del club, ninguna, cero. Eh, estoy muy habituado a, a, a estas situaciones porque, porque he estado unos cuantos años en Segunda A. Me han contratado para salvar equipos y estoy muy habituado a estas situaciones. Sabía este año lo que nos tocaba, sabía que íbamos a sufrir, sabía que, que es complicada la Segunda División A. No sé en qué situación el foco está en mí. Obviamente los entrenadores tenemos la máxima responsabilidad y la asumimos. Eh, el trabajo mm, que, que creo que estamos haciendo, el cuerpo técnico, los jugadores, yo creo que es un trabajo bueno, como he dicho anteriormente, creo que ningún equipo ha sido superior al nuestro. Estamos compitiendo, estamos muchos equipos en tres puntos, eso no lo dice nadie. Hay gente que está recordando más que si estamos a dos puntos del descenso, del último puesto, que a uno de, eh, de, de estar fuera de la, del descenso. Y tiene toda la razón, las cuentas salen y es que esta igualdad... pues eh se semana tras semana se traslada en cuanto a que vemos resultados positivos y lo decía Fernando anteriormente, eh, última victoria, se colocan a mitad de tabla décimos, otra nueva derrota y vuelves al fondo de la tabla en la segunda división Y es un equipo recién ascendido, que todo el mundo lo tenga en cuenta, porque nadie piense que Luca Murcia se iba a salvar sin sufrir esta temporada. Y lo que pasa es que ese mejor inicio de temporada metió al equipo en los puestos de, de la zona de alta ellos. y parecía que la dinámica o de la corriente era eh, bueno que se iba a mantener y que el equipo iba a estar ahí. Pero la segunda división es eh, apasionante. Cada semana puede. puede, ¿no? Hay resultados y sorpresas en, en un montón de estadios. Y a partir de ahí, pues... Tienen que tratar de encontrar sobre todo el equilibrio como locales. Pues sábado a las 6 de la tarde, esa eh, buena oportunidad para que consiga los tres puntos eh, el conjunto universitario y salga de los puestos de descenso. Eh, también tendrá el siguiente partido de liga en casa frente al Lugo y entre medias Copa del Rey frente al Celta. Así que tres partidos consecutivos en la condomina para ver a Lucas Murcia. Pasamos a la segunda división B. Eh, que comanda el Cartagena, pero vamos a arrancar con el Real Murcia, que es el equipo eh, que más presencia tiene en los medios estas últimas semanas, también por esa llegada de Raúl Moro Martín, el nuevo propietario, eh, que de momento se ha hecho, no propietario 100%, pero se ha hecho con el mandato y, y con la dirección del club. Y que bueno, eh, primer partido que llega a la nueva condomina el pasado domingo. Victoria después de algunas semanas. No sé si va a viajar al ejido, pero podría, podría hacerlo como, como talismán, bueno, fuera de, de bromas, eh, sí, le ha venido muy bien al equipo. El equipo realmente mostró la imagen que estaba haciendo como local, no es que tuviera un cambio eh, muy grande. Vamos a ver fuera de casa porque es como... Bueno, lo que todavía tiene que mejorar el debe del, del equipo, sí, ahí todo, sí que todo lo muestran que mejoría. Uh -huh. Sí, vamos a ver cómo afrontan esa salida, un campo difícil que también lo está haciendo muy bien como local elegido y en el que además eh, no sé si Moro Martín, pero la afición seguro que va a estar, van dos autobuses, puede ir aún más gente. una presencia, sí. Y no va a estar solo el equipo. Bueno, pues este partido tiene lugar el domingo a las 5 de la tarde y vamos a ver si el conjunto de Paco García puede dar el 100% para este encuentro. Falta de puntos no, <laughs> pero así de juego yo pienso que el día de Jaén nos acercamos mucho al patrón de lo, de lo que queremos del de Real Murcia, ¿no? Un equipo que es protagonista con un balón, un equipo que, que quiere jugar en, en campo contrario, que cuando lo pierde automáticamente busca recuperarlo, un equipo que en las seis últimas jornadas ha conseguido mantener en cinco la, la puerta cero, pero sobre todo yo pienso que tenemos que buscarte en la puerta cero pero a base de, de jugar en campo ofensivo a base de tener el balón, ¿no? entonces eh, para mí el día de Jaén salí muy satisfecho en ese aspecto que, que nos acercamos mucho al, al modelo de juego que, que estamos intentando implantar. Es un rival con, en casa unos números muy parecidos a nosotros. Es un rival que se ha hecho muy fuerte en casa, que fuera eh, también tiene unos números muy parecidos. Es un rival de, de gente de gente joven muy bien trabajada, sobre todo el aspecto defensivo. Es un equipo muy muy difícil que, que se rompe poco, eh, que espera el fallo, que espera sobre todo el contraataque y es un rival que nos va a exigir, nos va a exigir muchísimo, sobre todo ya digo, en su campo. Es un equipo muy fuerte, eh, no ganó Jumilla, no ganó Cartagena. Eh, creo que recordar que en la primera jornada es cuando empata y pierde y pierde un partido a partido lo ha ganado todo, ¿no? Entonces espero un, un partido complicado y que nos va a exigir mucho, pero bueno, eh, al final si queremos crecer tenemos que ganar y esa es la idea. Es el momento de crecer, desde luego, ante un ejido que está empatado a puntos con el Real Murcia, eh, en este caso en la novena posición, Real Murcia décimo, con 21 puntos, ambos equipos que se van a enfrentar este fin de semana. ¿Cómo tenemos el capítulo de bajas? Pues eh, una solo segura, que es la de Golovar, pero una enfermería plagada de, de jugadores. Hay que ver. Mañana, cómo se encuentran, porque bueno son jugadores eh, Germán, José Ruiz, Titi o Wilson Cuero, por ejemplo, que tienen molestias. La Eso es. Uh -huh. Y la vuelta posible, otra vez de Rubén Ramos. Ya ha entrenado al 100% con el equipo, ya está totalmente a disponibilidad del entrenador. Y si lo estima oportuno, pues una incorporación que le va a venir muy, muy bien al club. Bueno, pues vamos a ver si continúa con este crecimiento. Ya se ha saneado, eh, por lo menos de aquí a final de temporada, eh, en las arcas. Y vamos a ver si también esto repercute en el aspecto deportivo y el Real Murcia puede acercarse a los puestos de playoff que comanda el Cartagena el líder, el primer clasificado durante dos semanas de este grupo cuarto de la segunda división B que dirige Alberto Monteagudo y que lo está haciendo realmente muy bien esta temporada a mantener el liderato en este caso el Cartagena que vuelve a casa para enfrentarse al Villanovense a la misma hora que el Real Murcia va a jugar contra el Ejido, domingo a las 5 de la tarde Un rival que está en la zona eh, alta, quinto clasificado, que quiere o está tratando semana tras semana de, de entrar en esos playoffs, de esperar el pinchazo de Lorca o de Jumilla o Marbella para dar ese salto y que por tanto, bueno, pues ya va a ser un rival de más entidad el que va a tener que recibir en esta ocasión el Cartagena. Bueno, pues esperemos que también el Cartagena pueda demostrar de lo que es capaz y lo bien que lo está haciendo esta temporada. defendiendo el liderato por primera vez contra un conjunto que está mejor situado en la clasificación. Quinto, el Villanovense. Buena oportunidad también, Fernando, para poner tierra de por medio y, y acercarse a ese primer objetivo de la temporada, que es jugar los playoffs. Sí, porque en esta ocasión, eh, ahora mismo, creo que son cinco los puntos. Que separan al Cartagena del Villanovense, ya podría meter una distancia de 8 puntos con el equipo que en estos momentos está marcando esa, esa entrada en playoff. Por lo tanto, ya sería una brecha muy importante y todavía no hemos llegado a, mitad, a mitad de temporada. Escuchamos a Alberto Monteagudo hablar sobre su rival, el Villanovense. El Villanovense es un buen equipo. No hace falta que me, que me lo diga Manolo, porque yo lo sé, aunque fuera de casa no tienen unos grandes números, pero. Es un equipo peligroso, con velocidad, con futbolistas de la categoría de buen nivel y, y lo afrontamos como todos. No afrontamos, no, Para nosotros no es más importante el villanovense que, que el sanluqueño, o que el Extremadura, o que el Marbella. Entonces, bueno, como el afrontamiento es el mismo con todos, eh, desde aquí gracias a Manolo por, por, bueno, pues, por, si teníamos alguna duda, que sabemos que viene un buen equipo. duda ninguna, porque va quinto clasificado, lo está demostrando esa temporada, el conjunto de Villanueva de la, Serena, que visitará el Cartagonova, Pues también pensando en replegarse y en dejar que fluya el fútbol del Cartagena, que de momento está siendo muy bueno dentro y fuera de casa. Y por lo que han dicho a lo largo de esta semana, eh, no, pretenden, a priori no le tienen miedo, pero pretenden no tenerle miedo luego sobre el campo y quieren dar un golpe de autoridad, lo que para ellos sería un auténtico golpe de autoridad, el ganar fuera de casa, el ganar al líder, en meterse en playoff y en además acercarse mucho al, al liderato, si son capaces de dar la sorpresa en el Cartagena. Por lo tanto, yo creo que eh, uno de los grandes partidos de esta jornada, entre el que probablemente está haciendo el mejor fútbol, el Cartagena, y el Villanovense, que ya ha dejado de convertirse en una sorpresa en este inicio de temporada y sigue ahí luchando ahí por lo más alto. A ver lo que espera de este encuentro Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena. poco pues lo afrontemos como, con la intensidad y con la, con la manera que hay que afrontar un partido de esas condiciones. Yo ya se lo he dicho al equipo, se lo dije el mismo, el mismo lunes o el miércoles, que o estamos a un nivel alto el domingo o, o no va a ser fácil es un buen equipo y tenemos que ver al Cartagena, al Cartagena que, que hemos visto en casi todos los partidos de casa, de, de intensidad, de robar rápido, de jugar eh, rápido, de no especular, de parar rápido los contras. Si vemos ese Cartagena, pues tendremos opciones, si no, pues sufriremos. Pues hay que sufrir en esta segunda división B en todos los partidos, es que hace unas semanas estaba el Marbella eh, intratable y ahora fíjate la caída que ha tenido el equipo que dirige Nafti, sí, así que cool. el Cartagena tampoco se puede confiar estando en la primera posición. Tiene el Marbella como decías, tiene al Lorca y tiene al Jumilla ahí detrás eh, esperando ya un, un nuevo pinchazo porque ya son varios los que está sumando estas últimas semanas para sobrepasarle y bueno para seguir aspirando al liderato. Bueno, pues esta semana además, ya que hablamos del Marbella, eh, a ver si, si consigo encontrarlo. Se enfrenta este fin de semana. Bueno, pues no, no termino de localizarlo, Fernando. Ahora lo buscamos. Al sí, Extremadura, sí, a la Extremadura, la Extremadura. El, el domingo a las 6 de la tarde, eh, contra uno de los rivales de la parte baja. Sí, Así a... que igual pueden salir de ahí y coger moral también. Nosotros de momento seguimos con el Lorca, que vuelve al Artes Carrasco. En esta ocasión, eh, el conjunto de... de. de, de de Julio Algar a ver si, si dejamos los lapsus, se va a enfrentar al Linares el domingo a las 5 de la tarde también, a ver si pueden seguir con esa buena progresión, bueno, que la semana pasada, aunque no pudieron conseguir ganar, fueron el único conjunto eh, murciano de la región de Murcia que no pudo conseguir la victoria, pero sí se llevaron un empate en un campo tan difícil como el de Recreativo de Huelva. Vamos a ver qué, qué se puede hacer en esta ocasión y si hablábamos de un partido en la zona alta, el del Cartagena. Pues casi más de lo mismo este partido del Lorca, del porque el Linares está sexto clasificado, tiene eso sí un poquito menos de puntos que el Villanovense, tiene 24. Pero está cerca también del de Lorca, solo son cuatro puntos los que le separan. Y al igual que el Cartagena, es un partido muy importante para abrir hueco, para separar más a los principales rivales y de ganar. Y, de, y si además le echa una mano el Cartagena, pues consolidarían y se, tendrían muchísimo más tranquilidad para afrontar este periodo ya más navideño, invernal, en la zona de playoff. Él los estamos viendo entrenar precisamente en el Artes Carrasco, a ver si puede presentar unas mejores condiciones que el primer. Eh, partido, este va a ser el segundo de la temporada disputado eh, en este campo y a ver si puede traerle suerte a los de Julio Algar, que aunque consiguieron la victoria en ese debut en el Artes Carrasco pues sí que les costó, porque se llevaron un buen susto, aunque al final terminaron venciendo por 3-2. Escuchamos al entrenador de Lorca. Lleva una racha muy buena, pero bueno, yo creo que va a ser un equipo complicado de, de, de batir, ¿no? Porque trabaja bien, defensivamente es, es muy bueno, tiene un entrenador pues pues que conoce la categoría y un buen entrenador y, y tiene gente experimentada a la vez y bueno, va a ser un rival que hombre que tiene mucho que decir, también dependerá, pues como todo, ¿no? de la plantilla, de los jugadores que, que tengas, que dispongas, y que notes pues dos o tres bajas y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final los últimos diez partidos se verá realmente los equipos que tienen que estar, y si no, pues ahí es donde habrá que valorar pues a unos y a otros a lo mejor ya empezar un poco más a hacer eso. ¿no? Bueno, pues veremos en las siguientes jornadas dónde se va situando cada equipo, pero qué duda cabe que desde cambio de entrenador el Lorca pues se eh, dejó de estar en la parte baja a situarse en los puestos de playoff con 28 puntos empatado con el Jumilla, ocupa la tercera posición. a un punto del Marbella, que ocupa la segunda, y a cuatro del Cartagena, que comanda la clasificación. Esto demuestra que lo que decíamos en las primeras jornadas, que no había que ponerse nervioso, que una reacción a tiempo siempre podía dejar al equipo en la zona alta, pues al final está demostrando. Está claro que el trabajo y los increíbles resultados que desde que llegó Julio Algar ha sacado el equipo eh, ha provocado que esté ahí ya cuarto y muy cerca de ser segundo y cerca también del Cartagena, pero... Con calma y con paciencia, al final, eh, sí, y buen trabajo, al final se pueden conseguir los resultados. Bueno, pues a ver si continúa también en esta buena línea de resultados el Jumilla, que es otro, de, o seguramente es el equipo revelación de este grupo cuarto, situado en estos momentos tercero, después de, de, bueno, de, ser, de sufrir mucho la pasada temporada para mantener la categoría, pero se ha confeccionado una muy buena plantilla, con mucha calidad, y ese hombre al que vemos de espalda, Titi, que está sobresaliendo sobre el resto. También en un gran estado de forma se encuentra Antonio Bello, Ángel Robles. Eh, bueno, Perona, el capitán de, del conjunto del altiplano. Y se está demostrando. Bien entrenados también por Pichi Lucas. Sí, además eh, con la moral. Además de ese buen inicio, con la moral por las nubes. El otro día, la pasada semana, un partido complicado. Se... Pudieron dejar puntos en, en casa como locales, pero finalmente se llevaron la victoria. Tres goles a dos frente al Granada B, y por tanto, pues siguen en esa disposición de, de estar apretando a, al Cartagena, luchando por lo más alto. Eh, y en esta ocasión reciben a un rival, eso sí, un tanto más asequible de lo que han tenido que enfrentarse en las últimas semanas, pero que tampoco pueden relajarse. No, desde luego que no. Escuchamos a su entrenador, Pichi Lucas, hablar sobre este encuentro. Ha bajado un poco el ritmo y la intensidad de de que ha tenido en los últimos encuentros pero mmm, sabemos y por los jugadores que, que tienen la plantilla que es un buen equipo entonces bueno después de derrotas nos imaginamos un equipo en casa que vendrá mucha más intensidad eh, mucha más presencia en ataque y que evidentemente será un partido complicado y difícil como todos claro la ilusión es eh, ganar cada domingo es siempre os digo lo mismo y repito lo mismo pero es la, la realidad eh, no miramos más allá del partido de San Fernando porque es lo que ocupa y preocupa. Y bueno, al final, pues la clasificación, como siempre, marcará un poco el signo y, el, y las circunstancias del equipo, claro. San Fernando, Jumilla, domingo a las 5 de la tarde. Todos los equipos del Grupo Cuarto de la Segunda División B de la región de Murcia juegan a la misma hora del domingo. A las 7 de la tarde lo hará el Marbella, con mucha presión, sobre todo si salen buenos resultados positivos para el Lorca y el Jumilla, que van por detrás apretando, y el Cartagena, que se puede distanciar. Sí, porque en función de los resultados eh, puede verse incluso hasta fuera de los puestos de, de ascenso. Eh, sus puestos de playoff antes de que termine su partido, por lo tanto, ya eh, psicológicamente ya no es ese equipo que, que golpeó eh, durante las primeras, creo que fueron nueve, mm. nueve jornadas, nueve de nueve y de eh. se arrancó. Eh, ya le está costando mucho más, ya se está dejando muchísimos más puntos. Lo hemos visto en la nueva condomina hace unos días prácticamente hacer nada eh, y ya se está igualando mucho más la cosa por arriba. Bueno, pues dejamos a un lado la segunda división B y nos metemos de lleno con el baloncesto. El eh, Luca Murcia que en esta ocasión eh, juega en el Palacio de los Deportes con, eh, eh, partido de Liga Andesa frente al Río Natura Mumbus Obradoiro su Bestia Negra durante muchas temporadas se enfrentaron en LEP se han enfrentado también en ACB y han sido siempre partidos con mucha trayectoria con, con mucha historia por detrás y en los que siempre pues ha saldado con final apretado la mayoría de las veces el equipo lo recordábamos esta mañana en rueda de prensa la Bestia Negra o el verdugo de Óscar Quintana en esa primera etapa como entrenador de Murcia él dice mm -hmm. que para él es un partido más, no quiere venganza, no, quiere, no tiene ese sentimiento de, eh, de rencor o de tratar de vencer al equipo gallego, pero sí quiere hacerlo, lógicamente, porque el equipo viene de ganar al Betis, eh, viene también de una semana eh, de nuevo con Eurocup, cansancio y además muchos problemas físicos, pero hay que ganar esas dos victorias seguidas para ya estar un poquito más cerca de los playoffs. Pues sí, estamos viendo imágenes del encuentro de Eurocup del pasado miércoles ante ni más ni menos que un Bayern de Múnich. Que demostró el gran potencial físico y la cantidad de rotaciones que tiene. Hay que decir que Luca Murcia pues no pudo afrontarlo con las mejores garantías, pese a que estuvo comandando el marcador durante tres cuartos. Pero claro, al final, la lesión de Sadiel Rojas durante el partido, la ausencia de obi Shoko y Pocius, que por lesión no pudieron estar, pues lastraron mucho el exterior del conjunto universitario. La buena noticia es que pudo debutar en Europa un murciano, un yeclano. El primer murciano, llamado, ¿no? El primero que debuta en Europa, llamado. Eh, José Ortega, aunque todo el mundo lo conoce como Chumi. Mm. Eh, un partido en el que lo pudimos ver, el equipo aguantó hasta que se le acabó, como suele decir, la gasolina. Hasta que vimos la lesión de Salles vemos... Rojas, cómo se marchaba eh, cojeando, que no podía prácticamente apoyar de ese golpe que recibió en la rodilla. Sin embargo, pues aunque ha llevado una rutina diferente al resto, pues parece que va a poder estar. El domingo para ayudar a su equipo frente al Obradoiro. Que nadie se descuide porque Moncho Fernández siempre eh, está motivado contra el que fue eh, su equipo, eh, el contra, con el que debutó en ACB, y además eh, entrenó a ese número 13 llamado Peter Faverani, que ha vuelto otra vez a dar el mejor de los niveles. Mm. Al final necesitamos lo mejor de Faverani, necesitamos la presencia. Y en buena forma, de o la mejor forma posible es a Ariel Rojas, porque ya sabemos que no va a estar al 100%, que esté lo mejor posible. Tratar de recuperar el máximo número de efectivos y que permita a Oscar Quintana tener una rotación más amplia, más minutos de descanso y que el palacio también, en este momento complicado, pues empuje al equipo. Gran rival este Río Natura Mombuso Sobradoiro, a pesar de las lesiones y que tampoco ha arrancado muy bien la temporada, que visita el Palacio de los Deportes este domingo a las 12 y media. Escuchamos a Oscar Quintana. Han arrancado con lesiones. De hecho, en el primer partido de Liga, hasta un jugador importante como Alberto Corbacho, que volvía al equipo, tuvo una rotura de tendón de Aquiles. En su lugar, han fichado a Dulkis, que ha entrado bien, pero apareció, no, apareció en el partido de Manresa, que fue el primero que ganaron. Un jugador que da mucha confianza en el perímetro, con un buen tiro de lanzamiento de tres. Sobre todo, sus jugadores de interiores que son nuevos, tanto Roscoe Allen como Whittington, son gente que son capaces de abrir el campo, son gente que pueden jugar de cara, que tienen buen lanzamiento. Que crea muchos espacios para sus compañeros, que no solamente juegan en el poste bajo como el juego tradicional de Pivo, sino también pueden jugar en la línea de tres puntos. Roscoe, incluso más que Whittington. Y luego, pues en un base que le está costando adaptarse a la categoría, pero ya últimamente está jugando al nivel que esperaban en, en Santiago. El otro día en Andorra hizo 22 puntos, ayudando al equipo a tener opciones hasta el final de, de partido. Más, mantienen alguna jugador la temporada pasada, como Vencius, como Custuboy. Hacemos un repaso rápido de bajas. Eh, Soco no, con suerte, con suerte, digo con suerte, si todo va bien porque la lesión va muy bien para los plazos que se habían marcado, puede que veamos algo, unos minutos de contacto en pista el día de Zenit, con suerte, si no sería para un Unicaja seguro, porque este fin de semana no tenemos liga, nosotros descansamos. Eh, Sadiel, ya lo sabéis, lo ha puesto en redes sociales Él dice que está está bastante maltrecho No creo que entrene hoy, ni entrenará mañana Mañana me imagino que hará un, un, una rutina diferente con, con los fisios Para que esté el domingo en las mejores condiciones posibles Entre comillas, las mejores condiciones También ayer era un día especial para Sadiel Y los americanos, era el día de acción de gracias Y Sadiel lo celebró por todo lo grande Y había, había invitado a todos a sus compañeros a, a su casa para compartir Ese día tan importante para los americanos Aunque tenga pasaporte dominicano, estejano y va a estar. No va a estar al 100%, pero va a estar. Y en el caso de Pocius, vamos a evolución, vamos a hacer la prueba hoy y mañana, hoy va a entrenar con el equipo, a ver si, si está, es duda. Yo creo que, que él va a poner toda su parte para estar, pero que es duda. Veremos cómo estos dos días le sientan de cara a, a que domingo pueda estar en el, en el equipo y ser uno más. Bueno, pues ya lo anunció Sadiel Rojas por redes sociales que va a estar eh, prácticamente en buenas condiciones, por lo menos para ayudar a su equipo el domingo. Un show, este Sadiel, es un totalmente. show dentro y fuera. Y el Día de Acción de Gracias también ya se encargó de revelarlo a través de sus redes sociales. Y nos vamos a ir despidiendo. Eh, tenemos que hablar todavía de fútbol sala. Y es que hay uno de los clásicos también de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de la primera división, este sábado. El Barça se enfrentará. A el Pozo que esta mañana pues salía rumbo a Barcelona para pasar ahí la noche y, y estar descansado ya que mañana es uno de los partidos pues más bonitos de este, de este mundo del fútbol sala y además que llega en el mejor momento prácticamente de la temporada para el Pozo cuando ya está ahí luchando entre los cuatro primeros ya parece que se ha olvidado del mal inicio y una semana muy complicada porque no vuelve el equipo a Murcia sino que se va a enfrentar mm -hmm. eh, va a disputar ese partido de cuartos de copa y por tanto pues dos eh, encuentros muy complicados y esperemos que se resuelva como las noticias por eso vemos que se echaban la maleta grande porque van a ser muchos días fuera de casa ahí lo lleva todo Miguelín escuchamos a Bebe que ha hablado sobre el Barcelona este año creo que ha cambiado muchos jugadores y creo que es un, un equipo muy distinto al de las temporadas pasadas Jugamos ilusionados por, por conseguir los tres puntos que, que al final no es nuestro objetivo es eh, seguir escalando puestos y creo que es una buena oportunidad de, de recortar puntos y sobre todo ponernos ahí arriba eh, cerca de, de los otros tres que están por delante y, y eso es lo importante. Después de los resultados negativos que tuvimos en las primeras jornadas, creo que ahora estamos en el mejor momento y creo que tenemos mucha más confianza que, que anteriormente y creo que eso es lo que nos convierte en ser más peligrosos de lo que éramos antes. Bueno, pues en estos momentos se está enfrentando también el plástico Romero eh, de Cartagena al pescador Rubén Burela y mañana jugará el Jumilla a ver si puede sumar sus primeros puntos en la competición frente al Gran Canaria. Eh, vamos a ir terminando esta primera parte con una visita muy especial que hemos tenido a la Universidad Católica de Murcia y es que Mirella del Monte, pues. Eh, ha tenido que venir a examinarse, como es lógico, porque estudia en esta universidad. Un viaje express, de esos que suele hacer varios a lo largo de la temporada, cuando se cuadra su calendario de competiciones, encuentra esos huecos y, bueno, pues lo estamos viendo, ya está cursando el grado en publicidad. Y bueno, pues hoy tocaba, ahí estamos viendo, Exame. examinarse. Y bien vigilada por nuestras cámaras y por la profesora, ya que, por su tutora, ya que tenía que, que hacerlo ella sola, así que no había manera de copiarse. No, y estamos viendo también, pues ha participado en en algunas prácticas, en este caso el estudio de, de radio, eh, bueno, pues lo que hace un estudiante en su día a día, ella trata de adaptarlo o de acoplarlo a su calendario, pero no solo ha sido estudiar y no solo han sido exámenes y fotos con compañeros, sino que también ha tenido, bueno, pues eh, dedicación ha tenido, deportiva, ha que nadar, claro. incluso pues después ha estado nadando. ¿sí? Claro que Hay sí, que en, en la de Horizonte de La Ñora. Pues eh, Mireia Belmonte, que ha, ha estado acompañándonos y aquí en plató estaré en un minutos acompañándonos el candidato a la presidencia del Murcia Club de Tenis que va a tener lugar las elecciones este domingo Antonio Saura así que enseguida volvemos. Pues continuamos en Popular Deportivo Diario y es tiempo ahora para hablar de tenis. Tenemos un invitado especial y es que este domingo tiene lugar las elecciones para el Murcia Club de Tenis. Saludamos ya a Antonio Saura. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. El próximo domingo, a escasas horas. Eh... ¿Qué hace Antonio Saura preparándose este próximo domingo que vamos a tener elecciones? ¿Qué va a hacer en esas últimas 24 horas y jornada de, pues de, de reflexión? Como se suele llamar? Ultimar detalles, eh, contactar, seguir contactando con los socios de manera que la participación sea masiva. Eso es lo más importante también siempre cuando van a llegar a unas elecciones. Claro. Creo que son más de 5.000 socios eh, sí. los que tiene el Murcia Club de Tenis ahora mismo. Correcto, aunque con derecho a voto a 2.900 y pico. Para situar un poco a la gente también, arrancar eh, de dónde viene este proyecto, qué personas son las que le acompañan y, y repetirle, insistir en la pregunta que más le habrán hecho esta semana, si el proyecto es continuista o no. Efectivamente, esa es una pregunta que se ha repetido en multitud de ocasiones. Si alguien todavía no, no, no ha quedado claro. Es buen momento. La candidatura la conforman 13 personas, ¿eh? Eh, incluyéndome a mí. Y el proyecto, pues bueno, pues esto nació del... Nosotros somos gente de club, usuarios habituales. Y esta idea pues ya la teníamos madurada. Y en este caso pues se han dado las circunstancias con estas elecciones para, para, para presentarnos. Uh -huh. Lo de continuista que me preguntaba, pues voy a responder de la misma manera que he respondido las distintas. Si continuismo es eh, estabilidad económica, somos continuistas. Si continuismo es tener al equipo absoluto en primera división, donde solo hay ocho equipos, somos continuistas. Si liderado por Nicolás Amargo, por cierto, que es, es, es de la UCAN. Si continuismo es eh, estar entre los clubes oro y ser nombrado como el 2015 mejor club de España, pues somos continuistas. Entiendo entonces, continuistas en lo positivo y Correcto. rupturistas en aquello que queréis cambiar. ¿Cuáles son los principales Correcto. puntos que, en los que se sustenta Cuento, la candidatura? Efectivamente, nuestros principales puntos los tenemos, o sea, el, el, el programa está sustentado en tres eh, columnas, digamos, en tres ejes fundamentales, que es lo social, lo deportivo y lo económico. En lo social, pues es evidente que, que nuestra mayor preocupación es aquellos socios que comentamos antes, de que pasan de los 18 años, que tienen que eh, asumir la cuota senior y que para la familia y para ellos les supone pues, un gasto a veces considerable o, o de difícil asunción. Eh, nosotros pondremos medidas de manera que, o tomaremos medidas para que facilitarle ese paso y que el club no vaya, digamos, perdiendo ese socio que, que empieza a los 4, a los 5, a los 3, a los 2 años desde que nace y a los 18, por motivos económicos, lo deja. ...también la atención a los socios mayores... ¿eh? ...los socios mayores son los que nos han dado el club... ...tienen el club en las condiciones que lo tienen... Y, y, ...y bueno, nos obligan a esmerarnos... ...para, para transmitir esa herencia a nuestros hijos... ¿eh? ...y en el aspecto deportivo... ...pues bueno, pues en el aspecto deportivo está claro... ...que va a haber una profunda re, reestructuración... ...en las distintas escuelas... ...tenis, pádel y, y actividad física... ...gimnasio y todas las nuevas disciplinas estas... ...que se han creado de unos años para acá ¿no?... ...ahí pondremos en cada una de ellas un director... Nuevo, eh, eh, profesional, para mejorar ostensiblemente lo, los objetivos de cada una de, la, de esas escuelas. Y por último, el tema económico, obviamente, es fundamental en cualquier proyecto del tipo que sea. Si no hay economía, no se pueden proyectar nada ni efectivamente. Entonces, todo lo que hagamos nosotros estará basado en la sostenibilidad. Si no hay economía no abordaremos un proyecto y todo esto teniendo en cuenta que nosotros desde el primer día apostamos por gestionar el club a costo cero, o sea, nosotros la junta directiva será la que gestione el club. A nivel económico que era el último al que se refería, habría que llevar a cabo muchos cambios o se encuentran unas cuentas relativamente saneadas para afrontar todo este tipo Afortunadamente, de Afortunadamente eh, ya lo he dicho y lo repito otra vez, heredamos un club saneado, muy saneado económicamente. ¿Eh? Eso es un punto de partida excelente para, para, para acometer los proyectos que tenemos. ¿no? El... Está saneado por la buena gestión que aprovecho para felicitar a las juntas anteriores, la saliente, por la gestión que han hecho estos últimos ocho años, dos legislaturas. Uh -huh. Entre las principales críticas que pueden residir en este último periplo eh, sustenta la de que no se han, quizá muchos opinan, que no se han conseguido eh, trasladar eh, eventos de gran magnitud eh, como torneos de, de, de una índole más especial. Eh, ¿Está pensado también de cara a potenciar esta faceta? Es que yo niego a la mayor, es que eso es falso. El club siempre ha albergado torneos internacionales en el club. Eh, se jugaba se, se, vamos se, se organizaba un torneo entonces se llamaba circuito satélite de ATP eso a lo largo de los años fue cambiando y ahora se organiza un torneo que se llama Future, que es una categoría digamos pequeña dentro del circuito profesional pero eso se celebra todos los años durante el mes de febrero o sea que el, el club no ha perdido eh, eventos de, de nivel por decirlo así el club ha organizado la copa del sol que es campeonato de Europa para, para niños de 14 años eh, el club alberga una fase nacional del master serie de Madrid eh, del mutua madrileña o sea de continuar en esa línea y mejorarlo en la medida que se pueda, efectivamente. Queremos traer torneos de, de chicas del circuito femenino. En fin, eso no es cierto, aquello de que no hay competición de nivel. Eh, tenemos también dentro del, del grupo que, que, que encabeza Antonio Saura para, para estas elecciones... Eh, ¿Qué figura ocupa la de Nicolás Almagro? Con el que también bueno, pues les une buena amistad y, y creo que en torno a sus figuras pues también se quiere potenciar mucho la imagen del Murcia Club de Tenis. Claro, yo agradezco, aprovecho la, la, la oportunidad que me dan para agradecer, ya lo dije ayer en la presentación de la candidatura, a Nicolás. imágenes precisamente. Sí, por su apoyo valiente y decidido, ¿eh? Yo a Nicolás lo conozco desde que era un niño y otros muchos compañeros de la candidatura y, y, y bueno yo valoro su trayectoria lógicamente valoro su apoyo y, y para nosotros yo creo que es un plus Murcia teniendo al jugador más importante de la historia eh, con nosotros eh, sería un en fin desaprovecharlo sería un error no totalmente eh, ...quizá hablaba de, del, del equipo principal... ...es en ese equipo en el que también eh, participa Nicolás Almagro... ...primera división y se va a tratar de mantener... ...quizá sea el estandarte... ...pero al final lo que sustenta al club son las bases ¿no?... ...los, los jóvenes sobre todo que vienen eh, con fuerza... ¿Qué se va a hacer especialmente para esas categorías infantiles, para esos niños? Correcto. Eh, Nicolás es el, es, es el líder del, del equipo y va a seguir siendo, y va a ser la referencia, y va a ser el acicate para los niños de la escuela. Porque en Murcia se pueden sacar jugadores del máximo nivel, ¿no? para la escuela pues como ya he dicho pondremos un director deportivo un director de la escuela de tenis nuevo profesional que haga que la escuela bueno pues mejore porque es evidente que tiene margen de mejora como todo no está, no está la escuela en un nivel tan catastrófico como por ahí dicen eso es falso ni de que ha perdido alumnos todo eso es falso ¿Eh? pero evidentemente hay margen de mejora y estamos seguros que lo vamos a conseguir eh, preguntarle cómo está siendo esta campaña electoral en este esta campaña entre los candidatos pues pues muy bien, muy buena pregunta. Esta campaña está siendo bastante desagradable y sucia por parte de la otra candidatura, tengo que decir. Se están difundiendo mentiras, falsedades, medias verdades. ...es increíble, se está transmitiendo a, al socio... ...y a la opinión pública una imagen del club que no es... ...y el que sale perjudicado es el Murcia Club de Tenis... ...el Murcia Club el Museo de Tenis nunca ha pasado por una tesitura... ...como la que estamos pasando en esta, en, en esta campaña... ...es, es increíble, en, en el club hay buen ambiente... ...allí va uno a hacer deporte, a relajarse, a, a hacer vida social... Y, es, y, ...y la imagen que se está transmitiendo... ...a aquellos que no nos conocen fundamentalmente... ...y aparte de los socios, es, es, es lamentable... ...se está creando ha... dos bandos, perdón, que no, que no deberían existir. ¿Qué cosa le ha molestado más precisamente de esta campaña?... Pues es que podría relatar un montón de adjetivos. Las que se pueden contar. Sí, sí, las que se puedan contar, correcto. Pues desde que si el presidente saliente va a ser el gerente, que si el presidente saliente va a estar detrás de nosotros y va a ser el que va a manejar el club en la sombra. Que no sé, que atacando a la Junta Directiva anterior, que si han presupuestado por encima de la obras... y han. en fin, no sé, una serie de infundidos que me parecen lamentables. ¿eh? Y para que la gente conozca un poquito más a Antonio Saura, eh, a qué se dedica estos años, qué papel ha jugado dentro del Murcia Club de Tenis y por qué se presenta. Correcto. Vamos, eh, yo soy enfermero, trabajo en la unidad, en la Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Allí llevo la supervisión de, de una unidad. ...y yo soy socio del Mundo desde el año 1990... ...yo estuve en la directiva de... de ...comandada por Pepe Garrido en el año noven, ...desde el año 99 hasta el 2004, creo recordar... Y antes de eso, pues bueno, yo hice, en fin, estuve, he estado siempre relacionado con el tenis. Yo hice el curso de monitor en el año 80 o 70 y tantos, he sido he llevado a escuelas de tenis, después hice el curso de árbitro nacional, he arbitrado de manera, digamos, informal torneos ATP, torneo este que he referido antes en el Murcia, alguna vez, algún partido, he estado organizando torneos, en fin, que yo siempre he estado ligado al, al tenis de una manera o de otra. Y como jugador, perdón, pues representando al club en las categorías de veteranos, pues muchos años. Mm. Hablaba de años, de fechas. Si no me equivoco, 2019 se cumple y se celebra el centenario ¿no? del club. Exacto. No sé si dentro de su programa, de las ideas o de los proyectos que tengan, tienen algo especial para esta fecha tan, tan señalada. Sí, hombre, tenemos. tenemos un proyecto por definir, pero pero, pero sí que tenemos, evidentemente. Es un año. Eh, espectacular donde el club va a cumplir 100 años cosa que está al alcance de poco y queremos que sea una referencia para nuestros socios y para la región de murcia para ello pues solicitaremos el título a las autoridades eh, regionales y provinciales y después eh, apoyándonos en los socios y en las mismas autoridades y los dirigentes pues elevaremos una petición a la casa real de nombrar al club como Real club Real murcia club de tenis. ¿no? Pues, ver, haremos perdón eventos durante todo el año, de tipo social, deportivo por supuesto, con el fin de que durante todo el año eh, la efeméride se quede, quede marcada. Bueno, pues eh, primero suerte el domingo, Muchas para gracias. que se puedan llevar a cabo todas estas acciones eh, y si así fuese, pues que siga siendo una referencia al Murcia Club de Tenis... dentro de, de la sociedad murciana. Sí, vale. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Mucha suerte domingo. El domingo tenemos elecciones al Murcia Club de Tenis. Lo contaremos todo en la tertulia de Popular Televisión. al igual que todo lo que suceda en la jornada de fútbol. Y baloncesto. Adiós.